Gimnasio Chincowe de Peñalolén será uno de los tantos escenarios de los Juegos Panamericanos. En Santiago vamos a recibir a más de 7.000 deportistas. Un nombre para tener en cuenta, el de Rodrigo Rojas, karateca chileno que tiene pretensiones, pretensiones de medalla. ¿Cómo un niño inquieto, incluso problemático, llega a ser campeón del mundo? La historia de Rodrigo Rojas tiene de todo. Golpes, caídas y un título inolvidable frente a los japoneses, supuestamente invencibles en el tatami. ¿Están listos para el combate? Fuerte, dale. Con todo, vamos. ¡Bien, máquina! ¡Os! Muy buenos días, don Rodrigo. Buenos días. Gracias por recibirnos tan temprano. Sabemos que ya estoy activo hace rato ya. Estoy entrenando a algunos compañeros, algunos amigos. Sí, estaba con unos amigos ahí entrenándolos. Sí. ¡Campanamos! Vamos, te invito a tomar desayuno. Te traje uno, una cañita aquí, sí. Tú sabes que te viene, siempre se mueve la mano en el corazón aquí. Grandes noticias con el Team Chile y particularmente con la disciplina del karate, donde se suma nuevo oro en el Panamericano de la especialidad. Hablamos de Rodrigo Rojas. Digamos que Rojas es tricampeón panamericano y una de las grandes cartas de oro también para los Juegos de Santiago 2023. Sexta final consecutiva, ¿ah? Sexta final consecutiva, solamente interrumpida por el COVID y una lesión de Kobo. Ya, pero ¿qué se siente? ¡Puta madre! Te lo merecí mucho. Panamericano. Venimos llegando de Costa Rica. Bueno, el frío y el cambio estuvo bien fuerte. ¿Eh? Dímelo a mí, mira cómo vengo. Martinitón, que empezó micro. ¿Y estos panamericanos siendo de local? ¿Qué se espera? No, va a estar entretenido. Yo ya estoy. De hecho, la otra vez nos invitaron a ver el estadio de cómo iban las obras. Primero agradecer a todos los trabajadores de obra. De verdad que para nosotros es la realización de un sueño. Entrenamos todos los días pensando estar acá. Gracias a ustedes es que nosotros vamos a poder cumplir nuestro sueño de pelear acá, de estar junto con nuestra familia. De verdad, muchísimas gracias a ustedes porque ustedes son el principio de nuestro sueño. Y seguía, pero yo ya estaba así temblando de las ansias. Preparemos unos huevitos o algo así, ¿o no? Sí, pero usted sabe, por favor. Mira qué traje yo. Para diabético. Llegamos con el pancito, pero tengo. Yo tengo una historia bastante particular, Mauro, porque yo sufrí. O sea, sufrí, pero estuve 17 años sin ganar nada importante. No sé, un campeonato de América, un campeonato panamericano, qué sé yo. Y no lo pude conseguir hasta los 25 años. Pero es duro, pues, cuando llega la hora, no sé, pues, van 5, 7, 8 años que tú decís, oye, no puede ser que voy a competir afuera y me voy en primera, y me voy en primera, y me voy en primera. Estoy bien, mi familia está bien, Michael Jackson está bien, la anestesia general está súper bien, no fue mi culpa, fue de Cuba. Mira, con la anestesia general hasta soñé con karate, así que pronto volvemos a las canchas y al tatami. Ya, por favor, vamos a comer, muchachos. ¿Eh? Pausa los camarógrafos, que tenemos que alimentarlos, si no se nos van a desmayar. Son riquísimos. Algo está pasando. Oye, Rodri, yo tengo que confesar algo. Yo tengo una experiencia con el karate también.
cuando chico me echaron de karate. ¿Por qué te echaron? Porque era también niño Ritalín cuando chico. Y despegaba a todo el mundo, era malo. Entonces me dijeron, ¿sabe qué, muchacho? Usted si no se ordena... Era el típico desordenado de la clase que le andaba pegando a todo. Y negaba a todo el mundo. Y el profe los tiene a todos ordenados y haciendo técnica y todo corriendo. Todo, claro, oh, todo lo contrario. Y me echaron cagando. ¿Te tuviste alguna experiencia así? A mí no me querían dejar entrar a karate. Mis viejos, porque era súper desordenado. Yo no podía estar quieto en la sala de clase. Era impresionante. Estaba condicional porque me movía para todos lados. Anotaciones negativas. Libre era mecha corta. Le pegaba a los mis compañeros. Yo también peleaba todo el rato. Después cambió onda. Es brígido el cambio que tuve en el colegio. Me mejoraron las notas, mejoró mi comportamiento. Al final fue al revés de lo que mis viejos suponían. Hoy todavía hace clases ese profesor, si me lo puedes recomendar, sí, porque todavía con 40 años uno de los todavía no tiene posibilidad de mejorar, yo creo, ¿no? ¿Sabes qué mejor? ¿Vamos a entrenar? Ya vamos. Sí, traje de karate. Hoy estuve entrevistando a Joaquín González, a puras maravillas. No sé si lo amenazaste. Fabián Rorro es un amigo muy, muy querido. Lo conozco desde que yo estoy muy chico. Y siempre ha estado ahí, dándolo todo por Chile. Sí, es que, bueno, yo soy el más viejito de todos acá, pues. Estamos todos ahí día a día machacando y bueno, y tú viste, pues, alentándonos cuando ya no te pones mal la pata, ¿cachai? Eso llama la atención, los gritos, ¿por qué? Es como para darle ímpetu o fuerza al golpe. Al golpe, claro. Acentuar el golpe y... liberar más energía. Exacto, también. Oye, ¿podremos aprender algunos golpecitos? Mira, yo estoy medio cojo, ando mal de la espada, ya estoy viejo. Pero igual me gustaría irme con alguna enseñanza, haga, po. Sí, Maurito, te tengo preparado algo, te tengo un desafío. Ay, no, estas cosas, estas sorpresas a mí sí que no me gustan, Rodri, ¿eh? Te voy a enseñar un par de cosas más tradicionales de karate. Vamos a alejarnos. Eso, eso. Arremángate aquí. Eso. La chomba. Voy a arremangar la chomba. Voy a dejar este que... ¡Ay, te voy a decir! ¡Oh! Te voy a poner así de lado. Te voy a poner así de lado. Y lo que vaya a hacer es tomar, separa un poco más las piernas, vaya a tomar impulso, vaya a cruzar los brazos, eso, al revés. Esta por arriba, por arriba. Y vaya a avanzar con el cuerpo hacia allá y vaya a pegar un codazo. Vamos a hacer un más en piuchi, se llama en la técnica. Eso. Bien duro, eso. Yo vi esta película cuando... Vaya recto hacia allá y que se mantenga en el pilar, eso. Y ahí le imprimí fuerza con el codo para poder romper después la tabla. Yo tengo buen movimiento de codo, pero... Sí, bueno, en otro sentido. En otro sentido. ¿Se rompe así? Sí. Vale, ahora vaya a gritar. ¿Sí? En el momento que pegáis, vaya a gritar. ¡Ah! ¡Ah! Buena. A ver, dale una vez más. ¡Ah! Ya, ahora achúntele a mi mano. Ahí, pero con puntería. Es que tiene que ser con puntería. Tiene que ser con puntería porque la he hecho untar a la. ¡Ah! Pero casi no hay que eso, cuidado con pegarla acá. La idea es que cuando tú pegues esté totalmente recto el codo para poder imprimirle toda la fuerza. ¿Ya? Ahí. Haz una suave, no la rompas. ¿Ok? Va a intentar. Voy a hacer una... Pasar. Eso. Y no intentes pegarle acá. Intenta pegar acá. Entonces tenés que pasar de largo. Perfecto. Ese es el secreto para romper la tabla. Perfecto. Si tú le pegáis acá, va a quedar acá. Te intenta pasar. Como que ahí tan lejos, entonces, que puede que te pasa. No me rompes con la oreja. Ya. ¿Estáis listo? Siempre. Ya, mira hacia acá. Mira la tabla y vaya a pegarle y trata de pasar de largo, ¿vale? ¡Ah! Mira. ¡Qué grande, viejo! ¡Máquina! Concentrado, ¿viste? ¿Eso disciplinado para estas cosas? Mira, te pegué en el ojo, sí. Sí. ¿Está bien? ¿Sí? No, está bien, bien. Oye, siguiente espesor, vamos. Oh, mira.
¿Qué dicen ustedes? ¿Me la juego, chiquillo? Pasa con el codo hacia adelante. Mira para acá, donde vaya a pegarle, dale. Tremendo. Ahora voy a saludar. Junta los pies, manos al lado. Os. Os. Tremendo, viejo. Oye, vamos a cambiarle. No, con este profesor, con este capitán, compadre. Máquina, mira. Tremendo, tremendo. ¿Vamos con otra? Otro golpe, ya. Otro golpe, ya. Va a ser más difícil eso. ¿Sí? Bueno, no importa. Con la mano. ¿Con la mano? Con la mano. Con la mano. Con una pierna adelante, la otra acá. Mano acá, eso. La otra acá al lado. Aquí, eso. Y lo que vamos a hacer, vamos a avanzar y vaya a pegar con la mano adelante. Eso. Vaya a avanzar con la idea es avanzar hacia adelante, impulsarte con todo el cuerpo y voy a pegar hacia adelante. ¿Vale? ¡Ah! Dale una suave. Suave, sin romper. Eso. Exacto. Métele, imprímele todo tu peso hacia adelante. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Te sentís bien? Va. Máquina, se me soltó la... Fue mala mía esa. Otra. La grande de una, sí, sí está, pero máquina. Bien, ¿la mano bien? Bien, pegable. Empuña bien la mano, para que si se mantiene cerrada no te va a pasar absolutamente nada, ¿vale? Lo mismo. Este está duro, ¿vale? Con todo nomás. Mira hacia acá. Fuerte, dale. Con todo, vamos. Bien. Bien, máquina. Con todo, vamos. Bien, máquina. ¡Oh! Tremendo. Yo creo que con esa... No. Podríamos cerrar este capítulo. Tremendo, tremendo, muy bien. Oye, que... Es muy poderoso, ¿no? Sí, es quiero un cemento, algo más grande. No, pero increíble, ¿eh? Es mucha cabeza. Es mucha cabeza. Adrenalina, mira cómo que te sale el tiro. Pero te sentís poderoso, sentís sí. Que podís romper límites, ¿cachai? Porque al final esto es una tabla de madera que dura igual. Y sin saber... Mira, ahí quedaste un poco, pero mira, quedó tiritón. Sí, pues la adrenalina, es increíble. No con el cruzado, no siento dolor, nada, pero es como adrenalínico el golpe, como sentirte fuerte, sentirte potente. Sí, máquina. Bien, máquina. ¿Estáis listos para reemplazarme en la No, en la joven, con la espalda como la... Oye, compadre, te queremos agradecer por tu tiempo. Tenemos todavía que compartir muchísimo más, así que... ¿Nos vamos a cambiar? Tremendo. Nos vamos a divertir. Ahora viene tu desafío. Sí, mi desafío. ¿Estáis listos? Vamos. Baño. Grande, viejo. Muchísimas gracias. A ti. ¿Cómo te quedo? Es que me lo chupé ahora. Me lo chupé, entonces, después de la sangre. Perdón, chiquillo. Rodrigo, querido, yo acepté tu desafío. Seguramente ustedes en su casa van a ver cómo me fue. Aceptaste el lío. Así que va a jugar un partido para el tuyo. Yo dije que eran doble, po. Sí, pues el padre se juega doble, po. Sí, po. Ya, pues, ¿y tu pareja dónde está? Yo traje a mi mejor partner. Aquí, mira. Profesional. No se vale la mala, nada. Tú me se conoces. No, claro. Oye, Nati, bienvenida. Gracias. ¿Sabes que yo tengo también lo mío? Por favor, compañera. Pero mira qué traje yo. Y buena partner con Inés Vergara. Una de las mejores conductoras y periodistas y deportistas de la televisión chilena. Y a mí me dijeron que... si jugaba pádel y yo les dije que donde hay pelota, allá estoy yo. Pero por supuesto. ¿Le damos entonces? Vamos. Allá. Buena. Bueno. ¡Ay! ¡Casi! ¡Cacha, llegamos los dos! Bueno. Buena. ¡Bueno! ¡Oh! ¡Buena! ¡Fue bueno! ¡Bueno! ¡Ay!
4-3 usted. Buena. Sería esperado el bote. Dale. Buena. Bueno. Bueno, 7 iguales. Pone esto. 7 iguales. Dale, pasó viola. Match point. ¿Ahí a los 11? Buena. ¡Pelo! ¡Otra buena! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡A 10, a 10! Ya, bien. Muere, muere. Muere, muere. Ya, muere. Y nos vamos todos. Con cariño, sí. Ay, tú, dale, dale, dale. ¡Qué bueno! Pasó. Esa salida de pared. Dale, ahí está. ¡No! Bien. Atención, World Padel Tour. No, bueno, contrincante. Fue peleado. Tremendo. Muy bueno. Muy bueno. Peleado. Fallamos un pequeño detalle. Bien panel, ¿sí? Bien panel. Muchas gracias. ¿Verdad? Se cagó el primer jugado nunca. Sí. Oye, lamentablemente. Qué épica, quiero otro. Durísima la derrota. Sí, la verdad que vamos a tener que... Además estábamos haciendo un buen partido, pero la al final. ¡Oh! No, increíble. La verdad es que jugar pádel en verdad es pasarlo bien. Aparte, entretenida con Mauro y la Ivette. A pesar de que la Ivette dijo que nunca había jugado, lo hizo súper. Así que Ivette, también tenés futuro como padelista. Hemos trabajado durante la semana para conquistar este torneo, lamentablemente. Bueno, nos vamos con las manos vacías, pero lo importante es que competimos, fuimos competitivos durante todo el encuentro y finalmente, bueno, no se consiguió el objetivo, no siempre se puede ganar. ¿Siente iguales? Bien, Ives. A mí el primer desafío me lo había ganado el Mauro, así que tenía que venir a empatarlo. Me salvó la Nati porque si no, estaba difícil, pero estuvo tremendo el partido, fue 11-10. En la semana seguramente haremos una autocrítica más profunda y seguiremos trabajando para poder enfrentar el próximo partido de mejor manera. Lo importante es que se trabajó en equipo, que el equipo anduvo bien, muy concentrados, con la cabeza ahí en esto. Y bueno, y de todo esto se saca un aprendizaje para los próximos encuentros que tendremos la próxima semana. No, entretenido. Eso es lo importante, pasarlo bien. Uno hace deporte. Creo que eso es lo mejor. Y aquí se había demostrado. Por lo menos no terminamos lesionados ni quebrados como terminó el Mauro ahí con las manos y las tablas. Ganaron el desafío. Pero el otro desafío lo ganaste tú, ¿eh? Estamos empatados. Ya, muchachos, no se lo olviden este fin de semana. Tremendo capítulo. Rodrigo Rojas. ¡Buah! Tremendo. ¿Cómo te cerré la nota? Casi me desgarré. Queridos y queridas estudiantes, les quiero pedir un aplauso súper, súper grande al capitán de la selección chilena de karate y campeón mundial de la disciplina, el señor Rodrigo Rojas. Un fuerte aplauso para él. Rodrigo Rojas nos representa en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. La verdad es que había elegido Peñalolén. Peñalolén es la comuna en que he vivido desde los 6 años, así que creo que aportar un granito de arena con mi comuna me hace sentido. Ya, a ver, vamos a desordenar todo. Quiero que se acerquen acá. La verdad es que espero poder haber llegado, aunque sea un niño, con el mensaje. No. Al momento en que yo empecé a hacer karate, me hizo un clic especial. Yo supe que era lo que quería hacer. Creo que es súper importante tener como esos fundamentos claros y sobre todo en estos niños que están prontos a salir del colegio y están prontos a enfrentarse como a la vida, como se dice. Así que venga alguien y les dé un mensaje significativo y aunque sea una persona que le haya llegado, ya me doy por pagado. Tricampeones, el equipo, tricampeón individual. La idea que vengo a conversarles hoy día a ustedes es sobre eso, sobre perseguir sus sueños sin importar cuánto tiempo te tome. Rodrigo,
todo, tenemos niños y niñas interesados en participar de esta clínica. Armemos una línea acá, de frente. Voy a llevar el puño hacia adelante y voy a girar al final. La mano empuñada. Mano empuñada aquí. Exacto. Cuando voy acá, giro la otra. Tres. No le enseñé mucho porque el karate es un deporte que es complicado de por sí. Requiere mucha conciencia y muchas horas de práctica. Pero claro, enseñamos un golpe básico como le enseñamos al Mauro. Manos a los lados. Y ahora hace una reverencia. Así dice os. Nada, estuvo todo bien entretenido. La parte buena de que hayan sido niños mayores es que aprenden, o sea, tienen una conciencia corporal mucho más avanzada, entonces más fácil poder corregirles postura y todo eso. A la cuenta de tres, uno, dos y tres. Rodrigo, te pido que cierres los ojos e imagínate, ¿cómo crees que será el Santiago 2023? ¿Cómo? Ah, me imagino solamente estadio lleno, me imagino toda la gente ahí hinchando por Chile, con bandera. Me imagino disfrutándolo nomás, sonriendo, pasándolo bien. Me imagino peleando muy bien y me imagino celebrando junto a mi familia y mis amigos. Fue un día inolvidable. Nunca pensé que iba a aprender karate con un campeón del mundo y no estuve tan mal. Rodrigo Rojas es el líder de una generación y un deportista que quiere dejar un gran legado. Lo veremos en Santiago 2023. El capitán chileno ya está listo para el combate. Recorrer, conocer cada una de las sedes panamericanas es un privilegio para nosotros los periodistas. Esperamos estadios llenos. Esperamos que surjan muchas historias que se transformen en un había una vez. El año 2019 no fue hace tanto tiempo. Según el horóscopo chino, era el año del cerdo. Greta Thunberg fue candidata al Nobel de la Paz. Ha sido un día oscuro para Francia y también para el patrimonio mundial. Mientras el mundo se conmocionaba con el incendio de la Catedral de Notre Dame en París. Chile, dice, dile que tú eres mía, tú sabes que eres mía, mía. Fue también el año en el que el puertorriqueño Bad Bunny aterrizó por primera y única vez en el Festival de Viña. Paso todo el día pensando en ti. Fue una fiesta loca en la Quinta Vergara. Vuelvo, no me deja vivir. Tal como lo fueron los panamericanos y parapanamericanos de Lima 2019. Los mejores del continente con una estrella de... La jamaiquina ganó los 100 metros en la categoría femenina, repitiendo un final de carrera que ya acostumbra, con el oro colgando en su pecho. Dos oros y una plata en los Olímpicos de Río. En los últimos metros para lograr medalla de oro, la reina de velocidad, no está Bolt, está ella. Más las tres preseas doradas que ganó en Tokio 2020. Dominadora y especialista de los 100 y 200 metros planos, también del relevo en el 4 por 100 metros, medallista en los mundiales de atletismo de China y Estados Unidos. We can't believe it, we can't believe it. The Jamaican star shines bright once again in the Tokyo night. She's the queen of sprinting once again.
como Santiago 2023, que estará, por supuesto, en TVN. En este capítulo de Rumbo a Santiago 2023, vamos a conocer la historia de una joven chilena que quiere volar, que quiere llegar al cielo. Es la garrochista de oro, Javiera Contreras, para prepararnos para la gran jornada de los Juegos Panamericanos. Vamos a conocer la casa, vamos a conocer dónde entrenó durante la pandemia de una deportista que a mí me encanta, la Javiera Contreras, porque ella practica una disciplina que yo le tengo pavor y terror. Quiero conocer mucho más de esto, pero también por todo lo que ha pasado, entre ellos una tremenda lesión. Vamos a conocer cómo se recuperó de ella. ¿Cómo estás? Bien, también. Gracias. Gracias a ustedes. No, gracias por invitarnos, permiso. Pasa nada, bienvenida. Siento más. Soñé. ¿Te querés sentar? Sí, pues sentémonos. Ingeniería Civil Mecánica en la Católica. Y sabes que a mí me encanta en el fondo como resaltarlo, porque a veces el deportista tiene como excusa de que no se pueden hacer el estudio y el deporte. No es fácil. Yo creo que hay harta pega ahí como de parte de la universidad, de que te apoyen, de los profesores que te quieran entender, que entiendan que el deporte tú lo estás haciendo de una manera como, al final, elite y como de alto rendimiento. O sea, no es como un hobby más. Como buena ingeniera, tienes toda una estructura de agenda, vida, etc. ¿Y hay cabida para el amor? Sí, soy muy buena, Paola. Muy buena. Sí, ahora me pillan soltera. Y es como el tiempo más largo que he estado soltera desde que me puse a pololear cuando chica. ¿Y terminaste hace cuánto? De pololear terminé en octubre. El último. Hartos meses. Sí, respeto. ¿Candidatos? ¡Corté! ¿En la mira? ¿Tenemos a alguien en la mira? Nah, estamos pasándolo bien. Oye, espérate. Y Dejándose querer. Amigos con ventaja. Oye, y eso, esta parte la cortamos para que no lo vean las papas. Ya, vamos. Llegaste, eso, ahí sí. Puta madre. Te cortaste el ligamento cruzado al anterior, con rotura de menisco. Para una deportista de alto rendimiento eso es heavy. Sí. Claro, me pasó que en el minuto en que fue la lesión fue mucho el contraste. Yo venía de la mejor temporada de mi vida. Sí. Prometía. Plata en los Juegos Panamericanos de Cali. Había hecho como 3 veces el récord 23 teniendo 20 años. Segunda mujer en la historia en Chile salta 4 metros. O sea, yo dije, y aquí, con mi entrenador hablamos de los Juegos Olímpicos. O sea, como... Y claro, quinta competencia, ya como para agarrar ritmo para los bolivarianos, nos íbamos en, no sé, un mes. Y hago un salto, caigo mal, porque azar nomás, y me luxo la pierna. Y entonces también como que la imagen fue súper fuerte, porque yo vi mi pierna salía, ¿cachai? Y nada, y ahí cacha el tiro, que, o sea, se siente. Yo dije, esta cuestión está mal. De hecho, después fui a urgencia y me dijeron como, no, un esguince. Y yo, no, esto no es un esguince. Y ya de ahí ya fui donde mi doctor tratante, Cristian, en el Mets, y ahí me dijo, no, te cortaste cruzado. Y ahí ya se te para, te dice, 9 meses al alta. Y se te cae todo, porque se me cayó el bolivariano, se me cayó el sur, se me cayó todo así, pa. Y yo así como, ok, y en esto que estaba, y se pone a hablar con mi mamá de la serie que yo tenía que ver para no deprimirme, y yo así como, y le digo, ¿tenía una hoja? Y me dice, sí, me pasa la hoja, me pasa el lápiz, y le trazo una línea de tiempo. Y le digo, ya, acá estamos. Operación, me dice, 2 semanas. Y le digo, ya, operación. Volver a caminar, me dice, acá, ya. Trotar, acá. Saltar, acá. Volver a saltar garrocha, acá. El alta, acá. 9 meses. Le digo, ya, este es el plan. Y me dice, sí. Y yo, dale, foto a mi entrenador, le dije, acá está, que lo voy a dar todo. Y pues eso como que fue un poco la energía en el minuto. Ya 2 semanas después me operaron, los dolores son otra cosa. Ver cómo tu pierna, literalmente tenés que reconstruirla. Yo me había lesionado antes, igual fuerte, o sea, una fractura por estrés en la espalda y cosas así.
pero nunca eso de ver tu cuerpo como tan chupado, tan chupado, tan poca fuerza, como en verdad que tú veis super power y no y salto con garrocha y todo el rollo, y de la nada estáis haciendo una cama así como... Un proceso donde te la jugaste el todo por el todo. Todo, o sea, de hecho, todo. Acá estoy viendo, ¿estuviste entrenando acá en la casa también? Esto es más de pandemia. Y acá entrenaste para la pandemia. En pandemia, sí. No, hay como pero... la Cote Rojas que se hizo también, así como todo un entrenamiento bueno, para el skate. Yo tenía un foso de garrocha, mi papá me construyó como un cajón, que en la garrocha es como un hoyo, pero que tiene una forma especial, mi papá me lo construyó. Y ahí yo tenía un hoyo y como que saltaba con la garrocha. Si salía algo mal, me escupía contra la pared, pero detalles. Tengo pavor a saltar, pavor. O sea, yo soy de las que saltaba en los entrenamientos, ¿cachai? Que típico que en el voleibol te hacen saltar, ¿cachai? Vaya, para agarrar salto, y yo capeaba. Ah, ya, tú. Yo capeaba, le tengo, mira, todo lo que sea así como, oye, es grandota. O sea, ¿por qué tenía argollas acá? Porque hacemos como harto gimnasia, entonces me cuelgo cabeza, pero... A ver, dale. Yo no lo voy a hacer ni cagando, les digo al tiro, ni se le ocurra que yo lo voy a hacer. Pero, pues, a mí me encanta como pensar así, o como... O sea, ya, espérate, ya te di un rato y hablemos así, pues. Sí, pues. Espérate, ya, ¿esto te sirve para qué? Me relaja mucho. O pone tú, colgarme arriba. Me cuelga aquí. Ah, eso sí, ya. Oh, eso sí. Ahí como que te estiráis. Así como que te estiráis, ¿cachai? Como que las vértebras se... Es el Archibaldo, se los presento. Mira qué Coti más lindo, si él quiere salir. Él es el momento de Archibaldo, por favor. ¿Es el momento? Lo abrí. Mira, mostrémoslo. Uy, yo también tenía una gatita, la Meli. La Meli, sí. No sé dónde está. Pero... Nombre de todos tus gatitos, nombre de planta. Tenía otra planta menta. Medicinal. Sí, o sea, la anterior se llamaba menta. Menta. Y a esta le puse Melisa porque la menta murió como en un momento que igual como difícil para mí. Entonces yo decía que la Melisa venía como a calmarme. Y le dio una gata como media diabólica, entonces como que no le achunta el nombre. Tu mamá es profe, por eso que... O sea, es profe, pero antes estudió agronomía. Y por ejemplo tenemos un huerto y mi mamá, una amiga mía dice que mi mamá tiene como cualidades mágicas para hacer crecer plantas. Nos enseña mucho, como es como que va caminando y te dice, aquí hay una astromedia. Y después va para allá, aquí hay no sé qué, porque igual con mi familia hacemos mucho trekking, como que viajamos al sur, acampamos. Entonces cuando vamos por ahí nos va como enseñando todo. El arte como de pintar y cosas así, no sé si tanto de ella, pero sí, ella siempre como que es la que pero viene como de enseña. Familia. Sí, sí. Me dijiste que te encantaba el piano. ¿Podemos tocar algo? Así como para ver de esta parte una serenata. No, pero caché que siento que voy a quedar como la mina más cuenteada del mundo porque... ¿Por qué? Porque tanto no toco. La única que me sé la de Star Wars en flauta, pésimo, pero me la aprendí. No, terrible. La flauta. No, terrible. Yo creo que la cosa más patética que podría ser. O sea, mis hijos cada vez que la escuchan ya se ríen, pero a morir. ¿Sí? Sí, pero me la aprendí de memoria, o sea, cero talento, ¿cachai? Era como dedo para arriba, dedo para abajo, no sé qué, no, terrible. Pero el piano encuentro que es un instrumento tan lindo. Es que es muy lindo y acompaña harto, como, no sé, a veces cuando estoy muy saturada, como que vengo, me siento, toco un poco y me voy. Y a continuación vamos a ver en vivo y en directo una joven promesa, un talento en el piano, que además nos va a interpretar a Taylor Swift, pero no solamente con el instrumento, sino que también cantando. Con ustedes, Javiera Contreras. Teatro, ya voy. There's glitter on the floor after the party. Girls carrying their shoes down in the lobby.
And I'll wax some Polaroids on the hardwood floor. You and me from the night before, but don't read the last page. But I say, when it's hard or it's wrong and we're making mistakes, I want your midnight. But I'll be cleaning up bottles with you on New Year's Day. Ahí está. ¿Qué pasa? Es una canción de amor. No hay nada para hacerla. O sea, yo fuera hombre y te escucho, me enamoro de una. Te digo al tiro. No, pero lo paso bien, lo paso bien. Y ahí me paro y me voy. Y después vuelvo y después agarro la guitarra y toco la guitarra. Y eso. I wish it wasn't 4 a.m. Staring in the mirror, saying to myself, you know you had to do it. I know the bravest thing I ever did was run. ¿Tus medallas? Están arriba. ¿Las podemos ver? Vamos, sí, a ver. Vamos. Esto los pinté yo como en quinto básico, lesionada de una cuestión que tomé un curso de óleo. ¿Y la Meli es de la que duerme contigo? Sí, siempre conmigo. Oye, qué rica vista tenía así con las plantitas. Digámoslo así. Bastante ordenada, te diría, dentro de lo que me ha tocado reportear este último tiempo. ¿Sí? Sí, bastante ordenada. Ah, qué bueno. Bueno, claro, aquí tengo las medallas. Ah, no, pero espérate. ¿Todo eso ya te lo has estudiado? No. Y aquí sale la otra personalidad. Es que vendo mis resúmenes PSU. O sea, tenía una pyme. Venta de resúmenes. Ah, física y química. Sí, pues ahí te trae toda la ciencia. Física, química, biología, o sea, y tu con mención esto, química. Con esto, con esto, estás lista para la prueba. Por 13 lucas. Escucha, me llevo, te voy a comprar un tiro. Voy a dar la PSU para ver cómo me da. La PAES. Oye, pero esto es una pyme, directamente. Sí, directamente. ¿Y acá qué pusiste? Acá 137. Mi puntaje. O sea, el 137. Sí. Voy a quedar una ñoña en esto, es entre las fórmulas para el amor. Yo encuentro que esto es una pyme muy exitosa. Hola, soy la Javi, la que está atrás de esta cuenta. Y bueno, este es el primero de hartos videos que les quiero hacer con diferentes tips para enfrentar y rendir. Y bueno, técnicas también como con la materia. La PSU. Ya, le voy a decir PSU porque PTU como que lo... Ya, así que la PSU. ¡Tarán! Esto es un personaje. Ah, la tía resumitos. Soy la tía resumitos. No, cuando mi hermana dio la PSU, yo la fui a buscar a un carrete y se suben los cabros al auto como... Y dice, no, es la tía resumitos, yo. ¡Yo no, mamá! Las medallas. Las medallas. Bueno, antes yo tenía todas. Espérame. Las de gimnasia artística. ¿Ya? Que creo que hasta las podría tener por acá abajo, pero son muchas, entonces las... Ay, desde niña, desde que empezaste. Es que las corté, mira. Oh, estas son las de gimnasia, solo gimnasia. Ay, no, pero cállate. Mira, cómo ser millonaria. Ya, ¿cuál es tu medalla favorita? Esa es la más importante. Que una cábala mía es que me tiene que dar una. ¿Entendés? Tú en este 3 partidos, 3, 1, 1 por 1, 1. Y así. Traumada, traumada. 2 más 3, 5, 5 partidos, 5 a 1. Con esto sí, con esto sí. ¿Cachai? 5 elevado a 0, 1. Como... Ya, pero no. O sea, 5 elevado a 0, 1. 2 partidos, 1, 1 elevado a 9, 1. No, ya, te pasaste, ya, no, ya, ya. No, colapsé, estoy brígida. Colapsé. Me acuerdo en Cali que mis amigas, porque se lo saben, pues, entonces tenía la Rocío y la Anaís, que son como que... Y me decían, ¿qué voy a hacer? Y me medían, y estaban todos dando instrucciones, y chicos, mañana a las 8, y yo mirando el número. Y yo mira el número, mis amigas muertas de la risa, y yo, ¡lo tengo! Y ahí lo saqué, y eso, esto es todo más fácil. Ah, o sea, te dan el número y tú justificáis cómo llegar a uno. Sí, pues. Ya, te entregaron el 235. ¿Y cómo llega ya uno ahí? Llega uno, trata. No, ya colapsé. Ah. Por eso, para conseguir periodista. 3 más 2, 5, 5 partidos, 5, 1. ¿Y cómo? A ver, el 189. Eso está fácil. 8, 9, 9 dividido en 9, ya, listo.
9 menos 8, 1, 1 por 1. Nah, ya es más difícil, pues. Yo 8 más 1. Nada, viste, lo sacaste. Viste, lo saqué, ya. A ver, ¿cómo sacaste el 2,29? 2 y 2, 4. 4 y 9, 13. No me da por ningún 3. Espérate, 22 dividido en 9 tampoco da. 8 por 97 no me da. 2 más 2, 4. 4. 4 más 9, 13. 13. 1 más 1 más 3, 4. 4 dividido en 0. No, 4 elevado a 0. Calle. No, 2 partido 2, 1. 1 elevado a 9, 1. Sé que te encanta el sushi. Sí. Y con el equipo te trajimos una sorpresa. ¿Vamos a verlo? Ya vamos a ver. Prepárense. Los deportistas están dándolo todo en cada uno de sus competencias para recorrer un nuevo camino hacia la victoria. Y este recorrido no lo harán solos, porque Mitsubishi Motors es el motor oficial de Santiago 2023. Drive Your Ambition Mitsubishi Motors. Sé que te encanta el sushi. Sí. Y con el equipo te trajimos una sorpresa. ¿Vamos a verlo? Ya vamos a ver. Bueno, te debo decir que tienes una fanática. Ah, sí. Y una súper fanática también. Mira, tenemos en la mesa queso crema, arroz, noris, plaqueta de salmón, camarón, canicama, cebollín, pollo cocido, palta y plaqueta de queso. Spoiler, soy fatal para la cocina, pero para la manualidad soy seca. Paso uno, tomar el nori. El alga, ya. Paso 2. El arroz. La bola de arroz. Desolver todo. Y ahí la aplasto. Sí. Con ganas. Sí. Igual si puedes mojarte la mano para que no se te pegue mucho. Eso. Sí. Ahí. Eso. Más que aplastar un poquito más fuerte. Ya. Esto es como ganas de terapia. Bien. Sí. Paso 3. Sacar un pedazo de queso crema. Queso crema. Y este lo hago como, hago un gusanito y sí, ajá. Ojo que la Ivette sigue comiendo. Nos va a quitar todos los rolls, Wilson. No te preocupes, tenemos mucho. Paso 4. La proteína. Y esa va por el otro lado. Ojo. Usted abre el camarón y le estira la pata. Sí, eso. Para un pinto de cebollín. Pero le gusta a la Ivette. Ya. Regalona. Cerrar el rollo. Ya, por acá. Sí. Paso 6. Cerrar el rol. Cerrar el rollo. ¿Ahí? Sí. Ya. Muy bien. Y era... Claro, así. Ajá, uno, ya. Otra vez de nuevo. Es que además como una que es perfeccionista, esto nuevo. Lo estoy pasando. Sigue, sigue de nuevo. Y va cerrando poco a poco. Ya. De nuevo. Se ve bien. Y ahí ya cerró el rollo. Ahora tenéis que aplastar las puntas para que no se puedan salir los ingredientes de adentro ya. O fuera. Paso 7, la punta. La punta. O sea, se vio muy mal. Está bien, está bien. Te corté de nuevo. No te corté. Paso 7, la tapa. La tapa. Voy a hacer mi práctica. Bueno, para que pueda hacer en la casa cuando guste. O sea, este es mi próximo panorama. Uy, le quedó bien. Para romántico. Espectacular. Le quedó ya. Lo que le guste, plaquete de queso, plaquete de espalda, plaquete de salmón. Ay, siento que plaquete de queso, pero... Hay un mucho que, ¿sabes qué? Hagámosle de queso y le ponemos el cebollín para que quede verdecito. Más cebollín, ¿no? Ya. Paso 8, vestir. Vestirlo. No. Vestirlo. Así. Ay, solo vamos a vestir. Envolver. Sin miedo, sin miedo.
Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Vamos. Ya, y sigo. Y sigo. Ya, excelente. Excelente. Paso 9, volver a ponerle la tapa. A prestarle. Bueno, vale. Vamos a hacerle una tapita. Una tapita. Ya. Sí. Sí, totalmente. Vale. Mira. Ya, excelente. Quedó excelente ya. El rol. Listo. Ahora corta. Paso 10. Cortala. Corta. Ya. No, pero no seas cagapo. Mira el roncito. Ya. No aplastar. Corta como si fuera un pan. Ay, eso. Sí. Ay, ay. Uno, dos. ¿Ya te estás cagando o no? Mira. No, pero para también para la primera vez que está cortando. No, pues te solo. Gracias, Wilson. Gracias, Wilson. Sí. Ya. Ya, ahí sí. Y aquí, guau, wow, como. Tíralo así. Pero despacio. ¡Oh! Despacio. Y vamos tan bien. Esto está muy censurable, ¿ah? Ah, y se pone ya. Sí, lo rescatamos. Se rescata con el alusa. Este es un SOS. Sí, que igual es importante, pero yo creo que esto debe pasar todo el rato. No me esperes. Ahora es cuando me pone del. Eso, ¿viste? Eso, la chef. Así como la sal. Ya, Javi, ahora llegamos acá a San Carlos, donde tú entré. Esta es como tu segunda casa, me imagino. Real. Yo creo que hasta a veces paso más acá que en mi casa. Oye. Así que bienvenidas. Yo te decía, a mí esta de verdad, y lo he dicho como en broma, pero de verdad que me parece una disciplina que es súper técnica, por lo tanto, bastante difícil, ¿cachai? Lo es. Y tú pretendes que yo agarre la garrocha y me vaya por la pista y le achunte a eso y salte. Sí, porque sí. Te iba al tiro. La madre alta, yo creo que tenís cualidades. Mira, partamos como con tomar ya. La garrocha. Además pesa un montón. No, no sé tanto. Esta, por ejemplo, con esta yo salté un récord nacional. No, la tomáis del tape. Okay. Porque esto te ayuda como a que no se te resfalen las manos. Te ponís magnesio, no tengo acá, pero ya, ahí. Eso, después tomáis la otra mano acá, más o menos. Es a la altura de la cadera o, si dobláis acá, un codo. Entonces tomáis acá. Ahí. ¿Ya? Perfecto. Y de ahí la bajáis. La bajáis, exacto. ¿Viste? Si ya sabí, yo digo. Y la levantáis. Tengo la pura técnica. O sea, por lo menos sáquenme la foto para que me vea como que alguna vez la... Y la levantáis. Y ahí. Espérate, pero ¿esta mano es así? Es bien chueca. Es como así. Ya, y ahí la levantáis. Sí, y dobláis este hombro. Es acá. O sea, la mano ya está chueca. Sí. ¿Cachai? La mano es chueca. Esta está acá. Después acá, a la altura de la cadera. Sí, la levanta ya. El brazo arriba, chueco, el codo. Sí, sí. Paso uno. De ahí la levantaste, pero al levantarla se me abre el codo. No, pero es que mira, es un poquito más natural, tenés que agregarle un poquito más. Entonces yo estoy ahí, por ejemplo, ya está, mi mejor marca. Y yo ya, estoy agarrada acá porque uno se sabe dónde se toma. Ahí agarro el puño. Y ahí. ¿Viste? Si no se ve otro. Y ahí está la mano bien chueca. Pero mira, po. Entonces, claro. Es que es como antinatura, ¿cachai? Sí. Y ahí ta, 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 ta. Y ahí es cuando nos salta. Pues es más difícil que la mía. Están las chicas esperando, vamos al taller. Vamos. Están súper ansiosas de conocerte y saber todo lo que tú haces acá. Así no, muy entretenido, yo feliz. Vamos a conocerla. Vamos. Bueno, niñas, bienvenidas. Les voy a presentar al Liceo Simón Bolívar, el taller de atletismo. La Javi Contreras, ella es nuestra seleccionada chilena, deportista de alto rendimiento, nuestra representante de la garrocha para los Panamericanos de Santiago 2023. O sea, están acá
escuchando a lo mejor en su disciplina. Así que quiero que le demos un gran aplauso, además, porque nos está brindando este tiempo para ayudarles y enseñarles a ustedes también. Javi, hola. Todo tú. ¿En qué momento empezó la transición entre el salto largo y el salto en garrocha? Que mi entrenador me invitó, como por un poco eso, me vio que era bueno en salto largo, entonces tenía fuerza de pierna, también hacía vallas, me gustaban mucho. Entonces ahí era coordinada, era rápida y también yo hacía gimnasia artística, entonces como que se le prendió la ampolleta. Pero él me invitó, yo tenía como 14 años. Pero en verdad que también se hace, es un deporte que podía aprender más grande, ¿cachai? Como que la transición la podía hacer cuando quieras, pero sí el salto largo te ayuda mucho por el tema del despegue. Cuando te lesionaste y volviste a todo esto, ¿te dio mucho miedo empezar de nuevo? En el minuto mi entrenador fue clave, me guió mucho como en el proceso, me dio toda la confianza que yo al final como que no tenía tanta. Y me pasaba que me gustaba mucho, entonces estaba muerta de susto, pero entiéndeme, las patas me tiritaban, me venía la imagen del accidente, todo mal, pero hacía un salto y yo decía, qué cosa más entretenida. O sea, hay un par de videos, de hecho están en mi Instagram, de como que soy yo, caigo y grito como, ¡oh! Que estoy como, no puede ser tan entretenido. Entonces también fue muy lindo porque en vez de ser un proceso que yo siempre pinté como que iba a ser súper traumático, fue muy como de reencontrarme con el salto, reenamorarme con la prueba. Cuando uno está en el alto rendimiento empieza a hacer las cosas muy como por deber, ¿cachai? Como porque tenés que hacerlo, es tu prueba, tú eres la buena en esto y no sé qué. Y en este minuto yo venía sin ninguna presión a tener que volver a hacer algo que me gusta mucho y tomé esa oportunidad para volver como a enamorarme así profundamente del deporte. Así que en verdad que fue muy lindo, pero sí, obviamente que tenía susto, obvio, obvio. ¿Cuáles son tus expectativas ahora para Santiago 2023? Pero antes que me contestes, quiero que cierres los ojos y que veas ese momento. Ay, no, me voy a alargar a llorar. Conéctate así con lo que ves, visualiza y dime cómo te ves. Hasta cierto punto. Es que lo he pensado mucho, o sea, también es una imagen que la he vuelto como a abrazar porque todo el tiempo lesionada como que la enterraba. Y nada, muy emocionada. O sea, si llego a estar, que es como parte de lo que estoy entrenando, en verdad que iba a ser así como culmine de un proceso que en verdad se me puso muy difícil, que era obvio que yo iba a estar y como que después ya era más difícil que, que estuviera que no estuviera. Y en verdad que lo he dado todo y sería muy lindo tener la oportunidad de estar con mis amigas, con mi familia. Siempre pienso que si llego voy a estar llorando todo el rato y no voy a poder hacer nada. Pero eso, celebrar lo que me gusta, tener la oportunidad de como esto, tener niñas que vayan a verlo, que vean a una Mina Power en la pista, que lo dejó todo porque tenía un sueño y como que lo sigue trabajando. Y eso, como tener esa oportunidad de ser esa persona de impacto e inspiración, me emociona mucho. y eso, ojalá estar, se sigue trabajando. Como digo, es algo que estoy volviendo a abrazar, así que creyendo en que lo voy a poder lograr. ¡Ay, qué linda! Todos nuestros deportistas tienen historias y anécdotas increíbles, viajes a lugares lejanos, también una experiencia curiosa. Bueno, de eso y mucho más conversamos en nuestro podcast, Las Estrellas de un Continente, cada semana por las plataformas digitales de TVN. Acá, los mejores momentos del invitado de esta semana. Ya lo ven en pantalla, Juan Carlos Garrido, nuestra pesista paralímpico. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por el mismo tema de las pesas, conocía a muchos amigos en silla de ruedas que trabajaban en el centro. Vendía de cassette y me los quitaron una vez. Eran cassettes piratas. Cassettes, ¿no? Piratas, sí, digo. Y salí detrás del carabinero para quitarle los cassettes. Ahí, en la silla de ruedas por pase humano. Sí, pues. Que en una vez
le dijiste a tu papá que queréis ser futbolista. Sí. Ay, pero hijo, ¿cómo usted va a ser futbolista si no puede jugar fútbol? Y tú, claro, no, alguna vez yo voy a representar entonces, claro, a mi país. Yo veía el fútbol como la opción porque era lo que hacía en ese momento, era lo que jugaba con mi amigo. Cuando me tocó representar de verdad a mi país, recuerdo haberle dicho a mi papá que había conseguido poder competir por Chile. Juan Carlos Garrido en nuestros deportistas, ¿no? Las estrellas de un continente. Nuevamente, gracias, Juanca. A ti, que esté muy bien. Mucho éxito. Nos vemos la próxima semana con otro gran invitado. Motívate a alcanzar tus metas y supérate en cada paso con Lonco Leche Protein, la clave para aprovechar el máximo la proteína con energía, saciedad y una rápida recuperación muscular. Conoce la variedad de sus productos como sus exquisitas leches, sus variados sabores de yogures, leches cultivadas y leche en polvo. Motívate, persevera y supérate junto a Lonco Leche Protein, el sabor de darlo todo. Maneras de aumentar tu sueldo hay miles, pero ninguna tan fácil y rápida como cambiarse a AFP Modelo. Cámbiate ahora y aumenta hasta 300 mil pesos al año pagando menos comisión. Así de simple. Calcula cuánto aumenta tu sueldo en aumentatusueldo.cl. En este gimnasio de Chincohue, aquí en la comuna de Peñalolén, va a ocurrir un hecho muy importante. Los ganadores de la competencia de breaking, de música, de baile, van a clasificar para los Juegos Olímpicos de París. Los primeros B-Boys y B-Girls van directamente desde Peñalolén al Sena, a París, a la capital de Francia en los Juegos Olímpicos. ¿Qué les parece, no? Lo que vamos a vivir aquí en Santiago 2023. Lo que vamos a vivir en TVN y su área deportiva. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta? Santiago 2023, responde. Hola, mi nombre es Jorge Madrid. ¿Qué deportes colectivos entregan cupo a París 2024? Los deportes colectivos que entregan cupos a París 2024 serán hockey césped, balonmano y polo acuático. Te invitamos a verlos. Hola, soy María Isabel y quisiera saber cuántos departamentos tiene la Villa Panamericana. La Villa Santiago 2023 tiene 1.355 departamentos, los que están repartidos en 4 condominios. Estos departamentos son de 3 tipos: convencionales, amigables y accesibles. Hola, mi nombre es María y quisiera saber cuántas pruebas tiene la natación. La natación tiene 36 pruebas, son 17 damas, 17 varones, de las cuales también hay pruebas mixtas, que son solo 3, y son los relevos. Los estilos de la natación son mariposa, espalda, pecho y crawl, siendo este el último el más rápido de la natación. El reloj y el calendario corren en la cuenta regresiva para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Todos estamos ansiosos para ver a grandes campeones, para conocer dramáticas historias que nos regala el deporte. Las emociones van a estar aquí. Ustedes y nosotros las vamos a compartir en TVN, en el área deportiva, en la transmisión para el evento más grande de la historia de nuestro deporte. Tienen que acompañarnos. Estamos trabajando.